Qué grandísima entrada ayer en Las Gaunas, sí señor. Buji, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Todo bien, ¿no? Hombre, contentos, ¿no? Ayer sí. Tres puntos, que es lo importante ahora, a estas alturas de la temporada. Pero como partido brillante de fútbol, no nos vamos a quedar con ello, ¿eh? El partido fue muy flojo y sobre todo fue más flojo cuando se quedó el Salamanca con 10 jugadores. Empezaba a dominar el equipo de fuera, que eso es lo difícil, porque yo creo que con la calidad que tienen los jugadores de la UDL, con dos contras que hubiesen hecho en condiciones como con la calidad que tienen, pues hubiesen solventado el partido. Y aparte que sufrieron un poquito. Bueno, ganaron. Y ganaron en casa, que ya teníamos ganas. Felipe, muy buenas. Sí, yo tenía en el descanso, me barruntaba otro empate a cero. ¿Ya estabas dándole vueltas? Sí, ya digo, estamos enrachados en casa con el 0-0 y a ver si viene la cuarta. Pero bueno, también esperanzas. Y luego en el minuto uno, al expulsarles a ellos a un jugador, creo que muy merecidamente, porque la verdad es que fue un partido también bastante, bastante duro. Es verdad que la segunda B tiene estas cosas, sí. Pero la de ayer también rozaba un poco el límite de la legalidad. Y ya con ellos con 10 presumíamos que iba bien, y efectivamente hubo momentos que fue cuando se consiguió el gol. Lo que no esperaba es luego la reacción tan fantástica de Salamanca, que se vio con todo el perdido, se echó adelante y nos las hizo pasar mal en los últimos minutos. Bueno, también una jugada que era clave, el primer tiempo, si pita penalti, que era clarísimo. Sí, es verdad. Vamos a ver lo que tenemos una hubiese cambiado muchísimo el partido. Para mí es penalti claro, sobre Ander Vitoria, es clarísimo. Del jugador del Salamanca, sí. A ver qué os parece. Bueno, es que yo creo que no, yo en directo, vamos, allá en Las Gaunas, sí. No me pareció, no había dudas. Y luego lo ve repetido, pues, es que le está agarrando claramente. También es cierto que si ves la imagen hay tres jugadores delante del árbitro. Prácticamente. ¿Cómo que le tapan o qué? Yo creo que igual le tapan porque es clarísimo. Eso, si no pita un árbitro, pues no sé. ¿Qué tienen que hacer para pitar un penalti? A ver, lo vamos a ver repetido ahora a cámara lenta, pero vamos, Felipe, yo creo que... Pues ahí tiene tres jugadores prácticamente, sí. Y él está en un ángulo que igual no lo ve, pero... Le engancha por arriba, por la espalda, sí, sí, y luego sí. Por abajo también. Lo tira al suelo. Pie, sí. Lo tira al suelo. Yo creo que ahora que estamos viendo a Vitoria, fue uno de los condicionantes del partido de ayer. Se lesionó prácticamente al empezar, una patada por detrás precisamente del Sergio, que tenía central, un golpe muy fuerte. Muy fuerte. Sí, sí, sí. Estuvo calentando David ya, para, yo creía que lo iba a cambiar incluso porque estaba muy renqueante, luego no podía sprintar bien. Y yo creo que fue uno de los condicionantes también para que el partido a la contra no se solucionara antes. Porque es un jugador hoy por hoy, creo que vital para la Unión Deportiva. Fíjate, esperemos que no sea mucho y que pueda jugar. Yo creo que es el jugador que más ha evolucionado con respecto al año anterior. Uh-huh. Para mí, sí, para mí ahora es un jugador clave ahí arriba. No solamente por los goles que está metiendo, uh-huh. ¿no? Sino por el trabajo que hace, sí. Y lo que hace moverse al equipo contrario. Sí, porque sí. Cae a bandas, aguanta muy bien. Es un jugador, para mí ahora en este momento es clave. Uh-huh. Cosa que el año pasado pues, tuvo los altibajos, pero ahora se nota. Bueno, chicos, vamos a hacer un parón de la Unión Deportiva Logroñés. ¿Qué os pareció el Calahorra? Empate a dos en casa. Bueno, un poco fiel a lo que está haciendo en las últimas jornadas, ¿no? 13 empates en 24 jornadas. Mucho empate. Se está penalizando, sí. Yo creo. Sí, pero bueno, mal menor en un campo como el que no es fácil, el de las pistas en Salamanca, y sobre todo ante un rival que desde que jugó el partido de Copa contra el Madrid parece que va creciendo y que va para arriba, que está poniendo las cosas difíciles a los rivales. Por lo que he oído, lo mismo pudo ser un 3-2 que un 2-3, que al final pues es lo que hay, empate a dos y a intentar ganar el domingo. Además, hay una cosa clara, el empate hay que hacerlo bueno ganando el domingo en casa. Claro. Sacar 4 puntos de 2 partidos es lo básico es ahora. Es la cuenta, ¿verdad? Sí. Es la cuenta. ¿Y el aro? 2-0 en Guijuelo. Mal debió estar, sí. Mal. Es que mal. Es un campo muy difícil el del Guijuelo, ¿eh? Es un campo complicado. Se lo comentaba Juan Carlos antes de entrar, que uno de los partidos difíciles que le quedan a Logroñés es en Guijuelo. Sí. Me da ese campo, nunca se nos ha dado bien y luego es tan complicado jugar allí y luego reparten esto. Bueno, como es general en esta segunda vez, ayer en Aro se quejaban también de que había habido bastante, bastante leña. Pero es lo que tiene la segunda B, hay que estar preparado para estas batallas y si queremos estar arriba, pues no hay más que aguantar y ganar los partidos. Venga, pues vamos a hacer una conexión, si os parece, ya nos va a atender en directo, ahí lo tenéis, Fermín Sobrón, es el portero del Aro Deportivo y lo voy a saludar. Fermín, amigo, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas, muy bien, gracias por atenderme. No, gracias por atendernos tú a nosotros. ¿Qué sí, tal la bien. Vuelta de Guijuelo? Es un viaje largo y encima volvíais con un 2-0 en la mochila. ¿Cómo fue ese regreso a La Rioja? Cuéntanos, anda. Pues bueno, la verdad que duro. Nos hicieron un partido muy difícil en el que no conseguimos entrar en ningún momento en el partido. Y bueno, una derrota muy dura porque era un rival directo, pero bueno, te vas dando cuenta que
a medida que pasa la temporada los equipos se hacen más duros, están muy trabajados y cada vez es más complicado sacar puntos. Oye, Fermín, sé que no es una excusa y de hecho el técnico al acabar el partido no la quiso poner como tal, pero llegabais al partido muy mermados. Esteve está lesionado, parece que tiene algo en la rodilla y encima hay una epidemia de paperas en el aro deportivo. Sí, bueno, ha habido esta semana ahí una epidemia de paperas en el vestuario, como dices, y bueno, pero para nosotros eso no debe ser una excusa, porque al final eso nos pasa a nosotros, pero le puede pasar a cualquier equipo que pues una lesión o te deje sin jugadores importantes. Nosotros tenemos que intentar sobreponernos a esas cosas como hacen todos los equipos y bueno, ayer no pudimos conseguir los 3 puntos. Pero bueno, el trabajo del equipo fue bueno y vamos a intentar sacar los 3 puntos contra Lizarra el domingo. Está claro. Felipe, ahí tienes a Fermín, si le quieres hacer alguna pregunta. Fermín, Felipe Royo. Hola, buenos días, Fermín. Hola, Felipe. No, saludarte, felicitarte por la buena temporada que vienes haciendo y si, más que nada si te está poniendo nervioso igual en la nueva adquisición de un portero que ha fichado ahora o piensas que vas a seguir siendo titular. Bueno, yo al final, bueno, gracias por lo de la temporada. Yo tengo que seguir trabajando día a día para demostrar al míster que yo tengo que ser el número uno. Talibi, como dices, el nuevo compañero, es un gran portero, como al final en segunda B hay pocos porteros que sean malos. Y bueno, yo a intentar ayudarle a él lo máximo posible, él me intentará ayudar a mí, al final el que decide es el míster. Y lo que te digo, yo a seguir trabajando, a seguir aprovechando las oportunidades que me dé el míster y, bueno, si se puede ser refrendándolo con buenos resultados, pues mejor que mejor. Fermín, ¿estás contento en el aro? Imagino que no te arrepientes, ¿no?, de haber cambiado Logroño por la capital jarrera. Bueno, al final, para mí el Logroñés es un club muy especial, pero, bueno, mi etapa ahí acabó, aposté por el aro, conseguimos el ascenso. Y bueno, este año en segunda B pues sabíamos que iba a ser muy complicado, pero las cosas están saliendo bien. Aún no hemos hecho nada porque queda muchísima liga y los partidos probablemente los más difíciles. Pero bueno, sí que estoy muy contento porque se está apostando por mí y creo que lo estoy haciendo bien dentro de lo que cabe y nada, a seguir trabajando y a seguir haciendo lo mejor posible. Pues claro que sí. Buji, si quieres decirle algo a Fermín. Buenos días, Fermín. Bueno, primero quiero felicitaros por la temporada porque creo que es de lo que he visto en las Gaunas, seréis de los equipos más complicados para jugar contra vosotros, porque sois, como se dice, un conjunto, sois un equipo que los 11 que salís lo ponéis muy complicados a los equipos rivales. Y luego aparte verte a ti atrás, la seguridad que das y el toque de balón que siempre me ha entusiasmado verte pegar ese golpe al balón, la verdad es que es para felicitaros. Bueno, muchas gracias, la verdad que como te digo, sí que la temporada de momento la estamos llevando muy bien para ser el primer año, pero como te digo, la clasificación está muy apretada, llevamos 30 puntos y aún así estamos a 3 del descenso, si no me equivoco. Al final está todo muy comprimido, pero sí, la verdad que estamos haciendo una temporada superior a lo que se nos esperaba. Trabajamos muy bien como equipo, si una de nuestras piezas falla es cuando empezamos a tener problemas, pero si todos estamos bien, todos trabajamos en conjunto, las cosas nos salen bastante bien. Oye, Fermín, ¿tú crees que estáis pagando un poquito y en algunos partidos la inexperiencia, el ser novatos o recién ascendidos en la categoría de bronce en segunda B? Pregunto, ¿eh? Hombre, pues sí, yo creo que en determinados partidos sí que nos ha lastrado el ser novatos, pero bueno, al final eso te sirve para aprender de los errores, intentar que no te ocurra en determinados partidos. Por ejemplo, ayer el segundo gol que nos meten es un balón que nos sacan rápido, es una jugada que no estamos atentos y eso a estas alturas de la temporada no podemos permitirnos ese tipo de fallos y tenemos que corregir esos errores y aprender de ellos porque si no nos van a lastrar para lo que queda. ¿Sabes, Fermín, si el club se está moviendo en el mercado, si hay intención de reforzar o si hay intención de fichar debido a las últimas bajas? Pues yo personalmente no sé nada, pero supongo que sí, que el míster y el club estarán mirando lo mejor por el equipo, porque con la baja de Aymar y Simón, que se fue de nuevo al Betis, pues sí que hemos perdido 2 jugadores importantes y supongo que el míster estará mirando para,
para reforzar el equipo en la medida de lo posible. Yo creo que sí. Felipe y la afición de Aro siempre fiel, sí, y siempre apoyando a los suyos, ¿eh? Y esto es muy importante, ¿eh? Sí, es importante, y luego es que tienen seguidores que están ahí dando el gallo, desde que, yo los conozco desde que estaban en tercera división por también, eso, que siempre se desplazaban y han estado con el equipo, y eso los jugadores lo tienen que notar en el campo. Sí, ¿no, Fermín? Cuando jugáis en casa, ese apoyo de la, sí, gente, bueno, y fuera, luego, pero final, en el mazo es como una olla a presión, es todavía más ese apoyo. Sí, al final la afición en muchos partidos nos lleva en volandas, porque para nosotros es un premio, pero para ellos también. Al final llevan toda la vida jugando en tercera y bueno, pues conseguimos el ascenso el año pasado y ellos nos apoyan en todos los campos. La verdad que los desplazamientos que hacen, incluso ayer había gente en Guijuelo, y eso para nosotros pues es la bomba. La verdad, estamos súper agradecidos con ellos y vamos a trabajar para darles muchas más alegrías en lo que resta de temporada y que nos sigan apoyando el año que viene. Buji, pues que ganen el domingo ante Lizarra, que es un rival directo, ¿eh? El conjunto de Estella, del Aro Deportivo. Es importante, además los mejores partidos los están haciendo en su campo, en el mazo, ¿no? Porque es un campo muy grande, muy complicado, y si no estás acostumbrado a jugar en ese tipo de campo, que Lizarra creo que tiene hierba natural, creo que es, sí, pues le va a costar. Artificial es ahora, pero es, sí, un campo pequeño, creo que, sí, como el Catondoa. Sí, sí. Entonces lo que tenéis que hacer ahí es ganar al Izarra y por lo menos los 3 puntos que os den un poquito de alivio. Pues sí, yo creo que el Izarra es un equipo que viene con necesidad, no le vale otra cosa que no sea ganar. Nosotros también tenemos que jugar un poco con eso, con la ansiedad que puedan tener los rivales. Al final ganar en el mazo es complicado, no gana cualquiera. Y bueno, nosotros tenemos que jugar nuestras bazas, intentar hacerles un partido largo, que se pongan nerviosos y aprovechar nuestras oportunidades. Al final, como te digo, a estas alturas de la temporada, todos los partidos son prácticamente a vida o muerte, y más en la zona de abajo de la clasificación. Y bueno, nosotros, bueno, tenemos ese pequeño colchón que nos permite pues jugar con, entre comillas, con cierta tranquilidad y jugar con la ansiedad de los demás. Fermín, para acabar, ¿te puedo preguntar por la Unión Deportiva Logroñés? ¿Qué tal ves al líder del grupo 2? Sí, por supuesto. Bueno, pues en mi opinión, yo creo que la Unión Deportiva Logroñés ha dado un salto en todos los aspectos, en afición, a nivel estructura de club y a nivel jugadores. Luego, además, pues los resultados les están acompañando. Están ganando absolutamente todo, es muy complicado meterles mano en cualquier campo. Yo creo que este puede ser el año, yo creo que se les está poniendo de cara ganar la Liga, y cuando ganas la Liga yo me he dado cuenta que es una eliminatoria y es al 50% y cualquier cosa puede pasar. Yo los veo muy fuertes y sin ninguna duda les veo candidatos al ascenso, sí. Y te alegrarías, ¿verdad, Fermín? Como riojano, lo primero, por ese, sí, ascenso, sí, por supuesto, del equipo blanquirrojo. Por supuesto, como riojano, y luego para la ciudad, al final, que cada fin de semana o cada 15 días vengan equipos fuertes, pues bueno, puede suponer un impulso económico bastante importante. Y luego a nivel de fútbol, yo creo que la gente está esperando ya y está ansiosa porque un equipo de La Rioja, en este caso la Unión Deportiva Logroñés, llegue al fútbol profesional. Y bueno, yo creo que desde toda La Rioja les vamos a apoyar para que consiga los objetivos. Fermín Sobrón, muchísimas gracias por atendernos. Sé que hoy es un día complicado después de una derrota, y aún así, él da la cara por el Aro Deportivo. Que vaya muy bien, estaremos pendientes el domingo. Bueno, gracias, Fermín. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, bien. Adiós. Qué majo es este chaval. Sí. Qué majo es este chaval. Sí, señor, ¿eh? Este podía haber jugado de futbolista, de jugador. ¿Tú crees? Será de los que mejor toque he visto, bueno, de portero, lo mejor que he visto. Es que tiene un desplazamiento, es que además a 40 metros te lo pone al pie. Yo siempre recordaré el gol de penalti. El gol de penalti, ¿os acordáis? Creo que fue a Lucas Murcia, ¿no? Puede ser, en la Copa, ¿no? En la Copa, sí, sí, sí. La verdad es que le pega muy bien al gol. Y buena cabeza que tiene. Es que tiene muy buena salida. Lástima de 30 centímetros más. ¿De altura? Sí. Para ver, yo creo que eso le ha lastrado a él en su carrera como portero, y yo creo que se hubiera mantenido porque no tenía sentido darle la baja a un jugador que respondía bien cuando tenía... No, además es buen portero, bajo los palos es muy buen portero. Sí, es buen portero. Y de Logroño, bueno, además. En Aro lo está demostrando, vamos, que es buen portero. Desde luego que sí, bueno, que le vaya muy bien al Aro, que le vaya muy bien al Calahorra, vamos con el líder, señores, porque, bueno, va primero y yo creo que se merece, bueno, pues un espacio. ¿Qué, Felipe? Hoy, Buji.
A ver, es que va primero y sobrado, se puede decir, porque seis puntos pero al quedan segundo, 14 partidos, que Sergio decía ayer, que no es cosa de dos, que no es cosa de la Unión Deportiva de Logroñés y el Bilbao Athletic. Que lo que dice Sergio me parece correcto y todos los entrenadores te van a decir eso, está claro. Porque es el discurso habitual, pero, ya lo pero sé. A mí me gustaría estar primero, a seis puntos del segundo, a 10 del tercero, a 13 del quinto, me gustaría. Que quedan 14 partidos, por supuesto. Puede, lo que ha dicho Sergio tiene razón. Una dinámica negativa te lastra. Los nervios y puedes ir para abajo y el otro para arriba. Pero esa ventaja es importantísima porque ahora estamos viendo que en un partido como el de ayer, que fue un partido bastante soso, con muy poquitas llegadas, creo que la primera entre los tres palos fue el gol, en 50 minutos se puede decir, con la calidad que tienen estos jugadores, es difícil que bajen el pistón. Que pueden tener una mala racha de dos partidos, pero la diferencia es muy importante. Y luego hay un partido que para mí es clave, el Bilbao Athletic. Si le ganas en Las Gaunas, ya la diferencia es muy alta. Hombre, ese partido sí. A mí me está recordando mucho la campaña esta, la que hizo el Racing de Santander la temporada pasada. ¿Que acabó en ascenso? Sí, se descolgó luego la eliminatoria, en el caso de cada el primero, como ha dicho Fermín, es un cara y cruz. Pero claro, luego tienes la tranquilidad de que no quedas eliminado si pierdes. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero en cuanto a lo que está sucediendo en la temporada, yo creo que se está siguiendo una trayectoria muy regular. Es difícil perder un partido porque se ve que el equipo está bien estructurado, que sabe a lo que juega, que se amolda a los terrenos donde tiene que jugar, al rival contra quien se enfrenta, los tienen bien estudiados. Que es difícil, completamente de acuerdo. Que equipos como el Salamanca, en lo que falta, van a venir también a Las Gaunas o vamos a tener que ir a verlos y que nos van a complicar muchas las cosas. Seguro. Pero claro, seis puntos al segundo, 10 puntos a una Cultural Leonesa, que para mí era en principio el rival a batir, más el gol a Veraje, que son 11, yo creo que es un bagaje importante. Y entonces, como dice Juan Carlos, un partido que puede ser, si todo va normalmente, clave puede ser, contra el Bilbao Athletic, que creo que perdemos por 3-0, perdimos allí, 3-1, sí, no, sí, 3-0, yo creo. O sea, que luego la verdad que complicado superarlo, pero bueno, yo creo que si se gana ese partido sería un paso muy importante. Pero bueno, por medio ahí, ahora vamos a Tudela, que es como estará pensando Sergio, partido a partido, luego viene el próximo rival aquí, Osasuna Promesas, que no lo va a poner nada fácil tampoco, un equipo que está ahí arriba por méritos propios. Ayer Tudela, empató, por cierto, que no se nos da bien, ¿eh? Que no se les da bien. Está bueno, Nacho Martín, que conoce bien a los jugadores, en fin. Luego hay otra cosa también importante de la UDL. ¿Buena o mala? Muy, para mí muy buena, que ha mejorado muchísimo, que es la portería. El niño ya ha salvado ya unos cuantos goles. En 2020 han encajado un gol. Por eso te digo que yo me acuerdo el partido del Vitoria, que salvó al final dos clarísimas, que podía ser derrota. Ha habido partidos que ha salvado, se puede decir, un punto o dos puntos tranquilamente. Ayer también estuvo bien, ¿eh? Bueno, tuvo una parada buena que pegó al palo, pero es un jugador, un portero que se está asentando y la defensa ya estaba asentada, pues ahora tiene mucha más seguridad en la parte de atrás. La defensa me gustó ayer. Si tuviera el golpeo de balón que tiene Fermín, sería más muy completo, porque la verdad es que a veces cuando le echan la pelota hacia atrás, ayer hubo una cesión al medio de la portería que era para haberle echado una bronca al defensa, pero ahí hace temblar un poco a la grada, ¿eh? Luego, lo que pasa es que luego tiene cosas muy buenas. Ha mejorado muchísimo. Está tranquilo y luego pues es la tranquilidad que da estar bien arropado en defensa, porque la verdad es que la defensa de Logroñés lo está haciendo muy bien y de hecho, pues fíjate, creo que somos el segundo equipo menos goleado de todas las ligas, después del Atlético Baleares. Y ahora están, Yago y Zabaco están lesionados. Esperemos que no tengan para mucho, pero bueno, tienen recambio. Pero está ahí Caneda, que es incombustible. Lo de este hombre es para hacer un homenaje. Y es verdad. Así de claro. Y es verdad. Y cómo saca el balón jugado, por debajo. Y por arriba va muy bien. No se equivoca nunca, la verdad es que es una. Y luego tiene una cosa muy buena, que maneja muy bien la defensa. Y todos le hacen caso, eso es importantísimo. Entonces, sí, es el jefe. Lo que maneja es un entrenador dentro del campo, que eso es importantísimo, que es lo que siempre hemos echado de menos. Sí, es cierto, siempre me lo habéis dicho. Es que es un poco lo que hacías tú cuando jugabas en primera también. Sí. Había otros más. Oye, vamos a volver a ver repetido el gol de Rubén Martínez. Para mí es un golazo. Sí, un golazo. O sea, creo que le pega, bueno, que arma el cuerpo francamente bien. Sí. Y me parece extraordinario. No sé qué os parece a vosotros. Sí. La jugada está bien, además, la penetración del niño por la derecha. En vez de bombear, pues centra raso y tuvimos la suerte de que toca el David ahí un poquito al Armanguilé el balón y le cae en buena posición a Rubén para marcar.
Hoy una buena cosa que tiene la Unión este año es el de Logroñés, es la paciencia a la hora de tocar el balón también. Tiene buenos tocadores de balón, con Andy sobre todo. Pues ahí la roza el delantero nuestro y ahí le cae. Le pega muy bien. Hay que ver la jugada, no solamente sí, por el eso, sí, claro. La jugada es buenísima porque empiezan a tener una banda, ven que no pueden entrar, y entran por cambian centro, a la otra. Eso lo hacen muy bien porque tienen dos bandas muy buenas en este momento, además que están enchufados los dos, Ñoño y Rubén, pues están en un momento muy están bueno. Están bien, están francamente bien, sí. Y eso que ayer Rubén recibió palos, pero bueno. Sí, yo creo que acabó un poco tocado, sí. La verdad es que el Salamanca se ha mostrado como un equipo bastante duro, ¿eh? Yo creo que sobrepasando a veces los límites permisibles. Y tiene jugadores ya muy veteranos, algunos jóvenes también, pero con mucha fuerza. Y la verdad es que esto es lo que hay en la categoría. En segunda B, ayer muchos aficionados que llegaron con esta nueva oferta que ha hecho el club, que me ha parecido muy buena, pues se sorprendían un poco en la grada de la fortaleza, de lo duro del encuentro, pero es lo que hay, es lo que nos vamos a encontrar de aquí hasta el final, en los 14 partidos que quedan. Pues domingo mira. En Tudela no nos van a regalar nada tampoco. Ya sabes que no. Tudela se juega prácticamente la permanencia también en cada partido, están ahí un poquito descolgados, pero muy cerquita de la salvación también, porque hay, creo que hasta el octavo, noveno, todos están metidos en la pomada y entonces es muy difícil que ganar los partidos. Sí, y... perdona, Juan Carlos. Lo que iba a decir, que por fin el club ha hecho algo bueno para la captación de gente. Porque yo creo que lo que hizo el otro día, pues un socio, tres entradas, se ha notado en la entrada. Y hay gente además que se está haciendo socio, gente joven, que a esos son los que tienen que enganchar. ¿Y tú crees que esto debería continuar en los próximos partidos en casa? Los próximos, toda la temporada. Toda la temporada. Toda la temporada. Si aquí lo importante, a ver, es un campo que tiene 16.000 localidades. Si lo que hay que hacer es llenarlo. Ilusionar a la gente, pues con la iniciativa de este domingo, pues mira, más gente ha habido, creo que 6.000 personas, sí, eso es lo que hay que hacer. Ahora, lo de la, es que incluso económicamente hablando, yo soy de la idea de que esa recaudación que hacen con los 15 euros o 10 o 5 que cada socio puede aportar, yo por ejemplo cogí las tres entradas y luego pues intenté colocarlas, pero colocarlas para regalarlas, como que era obsequia una cosa, sin saber si iba nada más que por el hecho de comprarlas. Creo que sacan más taquilla que poniendo libre, ¿no? Iría muchísima menos gente y encima el equipo se ve mucho más respaldado con esta acción. Entonces, es una inversión. Económicamente, de cara al presupuesto, no va a suponer nada porque, además, este año creo que lo pueden tener medianamente salvado con los partidos que se han jugado de Copa, que se ha hecho un buen papel también. Entonces, como el objetivo importante es el ascenso y como el club y el jugador se siente respaldado con la presencia del aficionado, como lo ha dicho Sergio y como lo dicen los jugadores en todo momento, pues lo que hay que hacer es eso, seguir con esta dinámica que no cuesta absolutamente nada y que y supone mucho para... Y llenar el campo. Llenar el campo. Llenar es complicado. La grada llena. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Felipe? Que yo me estoy dando cuenta que a la UDI le va mucha gente joven. Sí. Antes era... ¿Eso es bueno? Eso es muy bueno. Por eso lo que tienes que hacer a esa gente es que nos eche para atrás. Ilusionarle con algo, ¿no? Decir, oye, pues mira, te va a cobrar el carnet, no sé, X. Un chaval joven, lo que quiere es ir con los amigos. Un grupito, sí. Pues busca a esa gente. Sí, de momento... Busca a esa gente. Sí, la opción es esa, de esta campaña de marketing, que a mí me parece buena, pero lo que respalda el que la gente vaya es el hecho de que Logroñés va el primero, claro. De que está ganando los partidos y de que hay una ilusión, porque este año sí, ¿no? Todo el mundo está pensando en que... o este año o nunca, ¿no? Mira, parece que sean todas las circunstancias tenía que mirarse un poquito en el espejo, por ejemplo, de Fuenlabrada. Y es lo que tiene que pensar. Fuenlabrada, antes de ascender en el playoff, dijo, si ascendemos, los socios van a pagar lo mismo. Por ejemplo, pues a mí no me cabería duda de que la gente se va a hacer socio mucho antes. Sería va a estar esperando, si asciende, se queda en segunda vez, no me hago. Se va a hacer socio. Teniendo en cuenta, además, que en el fútbol profesional... lo que ganas ahora por taquillas y por campaña de socios no influye para nada con los derechos televisivos que no tienen. No es como antes, te acuerdas en nuestros tiempos, que el hecho de ser socio suponía el 50 o el 60% del presupuesto del club, más las taquillas. Claro, ahora no, ahora eso es una minucia que no tiene ayuda, pero no tiene nada. Los tiempos de Logroñés, Juan Carlos. La mayoría de los clubes estaban endeudados por eso. Claro. Porque con las taquillas, para pagar los jugadores, los equipos
cosas importantes, no tenían. No tenían. No tenían. Y luego subías 1000 pesetas, me acuerdo de entonces, el abono y la gente... Sí, 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 se echaba... Eso es. No, pero entonces yo creo que es, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juan Carlos, que hay que hacer, hay que mantener esto y luego también una campaña... Y de cara a la temporada que viene, bien si se asciende. No se asciende, igual, un premio una a los agresiva, que han sido agresiva, fieles durante toda agresiva. La temporada este y hacer un buen ambiente de cara a los playoffs, que primero, segundo o lo que sea, sí, vamos sí. a sí, jugar lo que sea, de sí. todas las formas. Y entonces, pues oye... Pero sobre todo, que el socio y el abonado se sienta querido, querido que se sienta mimado. A mí eso me parece importante. ¿Sabes lo que tiene que pensar? Vamos a ver, los playoffs que se jugaron el año pasado, 10.000, 11.000 personas, ¿no? Uh-huh. El socio ha habido 4.000. ¿Dónde está el resto que vino con toda la ilusión del mundo? ¿Enganchan a esa gente? ¿Cómo? Por eso están los dirigentes, para que lo piensen. Para que lo piensen. O que si no, que se fijen en otros clubs cómo lo hacen, para enganchar a la gente. Pero claro, yo siempre decía así, a lo bonito todos los apuntamos. A lo bonito a disfrutar todos. Pero luego, cuando llega el frío, cuando llega el invierno... Sí, pero, Buje, que ayer en el Burgos había 10.000 personas. Claro. Y aquí, en el equipo líder, tienes 6.000. Claro, Logroño siempre ha sido muy complicado. De acuerdo. Yo siempre he dicho lo mismo, que la gente cuando vas muy bien, se apunta. Y con los años, si no mejoras, se van borrando. Por eso hay que coger, yo digo siempre, a los jóvenes. Porque los jóvenes se juntan 3 amigos de la cuadrilla, 4, y esos 4, si las has enganchado, yeah. se van a juntar solamente para ir al partido, uh-huh. a pasárselo bien. Sí. Si la gente mayor, pues bueno, los que nos gusta el fútbol, pues bueno... Pero los jóvenes hay que engancharlo. Yo siempre he pensado eso. A mí sí, a mí. Estoy yo la verdad es que estoy viendo bastante gente joven. Yo también, por eso. Alrededor de donde nos ponemos nosotros, cada vez hay más. Y eso pues va a ser bueno porque va a ser para ellos como un acto social, ¿no? Como quien va al cine o pues como claro, se va... El domingo. Oye, el domingo el al fútbol. El plan es ir al fútbol. Y, vamos, mira, y van chicas también. Sí, van muchas sí, mujeres sí, también muchas chicas, al fútbol. Sí, es y a mí el otro día me dijeron unos chavales, me dicen, esto es una excusa para salir de casa y para ir por claro, ahí. Claro. Nos vamos al fútbol, nos pasamos bien los amigos... Y es lo que tienen que hacer. Te pones la camiseta, la bufanda... Y lo que tienes que hacer, claro, y disfrutar. Verdad. Y encima el equipo está funcionando, hay que aprovechar ese tirón. Es el momento. Yo creo que sí. Y luego la imagen que ofrece la tribuna del Fondo Sur, también que ahí es donde más gente joven se mete, aparte de que animan muchísimo y de que están respaldando bien al equipo, es que se ve que cada vez está más comprimida, no cabe más gente ahí allí, está sí, entre sí. las peñas, el tal, están, la verdad es que muy bien. Ahora hay que llenar la otra, la otra fondo. Eso, ahora hay que llenar la otra. El fondo de frente. Exacto. Eso es. Bueno, poco a poco. A ver. Oye, me preguntaban ayer que por qué cuando televiséis los partidos no cogéis la grada donde hay más gente, que se queda, que se ve mejor el ambiente y eso es. Donde nos mandan. Sí. ¿Sabes por qué? Porque da el sol. Ten en cuenta que de cara cuando sea el fútbol profesional, la liga exige que la grada que está enfrente de la sí. televisión esté llena completamente. Cierto. Además ahí se pone la publicidad. Por eso te quiero decir. Para que salga en televisión. Entonces sí, ya ver sí. que antes, vamos a soñar en que ojalá, obliguen a eso. Ojalá, pero antes, y ojalá podamos retransmitir sí, nosotros ojalá. En Pero antes en televisaban del otro lado, televisaban hace años. Sí, sí. Y cuando te ponías arriba, si el que retransmitía, no se veía bien con el reflejo del sol. Ya. Es cierto. Sí, igual por eso es luego cierto. Se cambió. Es cierto, igual, sí. es cierto. Bueno, a ganar en Tudela. Sí, y no es tan vamos fácil, a ver, no es nada fácil, no es nada fácil. Pero bueno, el equipo está preparado para todas las batallas, saben a qué juegan, que a mí para eso es muy importante. El entrenador está bien concienciado también de cómo tiene buena plantilla, se ha mejorado bastante con estos 2 refuerzos nuevos que creo que van a dar mucho al equipo. Hay suplentes para, en el caso de que las cosas no vayan bien, hacer cambios. Yo estoy, la verdad es que muy optimista de cara al equipo. No, sí, tiene razón Felipe. Sí, yo pensaba al principio que el que iba a quedar líder indiscutible iba a ser la Cultural por el presupuesto, los sí, jugadores. Sí. Y la UDL ha demostrado que la ha ganado aquí, la ha ganado allí. Y es un equipo muy difícil de batir, la UDL en estos momentos, porque es de los equipos menos goleados. Luego, arriba tiene, como se dice, pólvora, tiene sí. buenos jugadores. Ander está en un momento, para mí, lo mejor de la temporada. Y es un equipo que a la mínima te va a ganar. Pues y se vio además ayer con poco, ganó el partido. Sí, sí. ¿Y la gente con qué se queda? ¿Con el resultado? No, no. ¿Sí que, o sí? Sí, 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 sí. Y no se me olvide, hay jugadores que están ahora mismo un poquito rezagados, como el caso de Rasti, que no está jugando, y está apareciendo otra vez el mejor a la Echea. Ayer ya se le vieron atisbos, que lo hemos echado mucho en falta sí. durante los últimos partidos. Yo creo que eso va a ser también otro buen revulsivo y creo que vamos a... Es que lo bueno que tiene la UDL además, que se lesiona Sierra o se lesiona... Rasti. Rasti sale Sierra, lo hace muy bien, uh-huh. chaval joven. Socorro.
Navarro, es que todos los cambios que hacen, los que salen, todos cumplen. Importantísimo el fondo de banquillo, desde luego que sí. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Felipe, muchísimas gracias. Pausita, volvemos enseguida.